Lo principal, queremos notificar que la semana que viene el CEL va a estar cerrado. Lunes y martes es justo el feriado de carnaval y miércoles, jueves y viernes vamos a estar feriado porque nos tomamos esos 3 días de vacaciones para poder coincidir entre todos. Así que le pedimos a la gente que por favor, la gente que se le venza los primeros días de marzo, que se anticipen y lo podemos hacer esta semana, los días que nos quedan, porque si no vamos a estar más complicados. Claro. O para la idea, para que la gente no se le venza y no ande, claro, se pueda organizar. Digo, ¿se pide con anticipación los turnos? ¿Se solicitan turnos? Sí, se solicitan turnos. La gente de acá de nuestra localidad y Carrizales lo solicitan con nosotros. Después la documentación Carrizales la retira en la misma localidad. Y después Oliveros solicitan en la comuna de Oliveros y Andino también en la comuna de Andino. Anabela, aquellas personas que, bueno, le fueron dados los turnos para la semana próxima, ¿van a ser corridas? No hay turnos para la semana próxima. Ya estaba todo organizado hace aproximadamente 2 meses, así que las localidades estaban notificadas y no se dieron turnos. Más vale, nos cargamos más de turnos esta semana y los primeros días de marzo. Mucha demanda, ¿no? Mucha demanda. Y mira, hace 7 meses que estamos y llevamos alrededor de 1.200 licencias emitidas. Realmente esto le ha facilitado mucho a la gente, sí, aquí de la localidad y de la zona, ¿no? Sí, la gente muy conforme. Además, los trámites, estamos manteniendo buenos tiempos, estamos muy organizados, así que mira, la gente se va muy agradecida y muy conforme. ¿Es rápido, digo? Es rápido. Mira, una renovación. A ver, los turnos se van los vamos acomodando de acuerdo al tiempo de trámite que tiene que realizar. Pero una renovación que no viene tan temprano, más de media hora, 40 minutos, no demoran. Siempre cuando el sistema y todo nos acompañe. La semana próxima, entonces. La semana próxima, por favor, y también lo estuvimos publicando en la página y todo, vamos a estar cerrados. Ya lo habíamos notificado, pero lo volvemos a recordar para no tener inconvenientes, principalmente para que la gente no se le complique con la licencia. Anabela, bueno, aprovechamos, muchos operativos se están llevando a lo largo de este verano. Sí, de tránsito. Sí, la verdad que se están realizando los operativos periódicamente. No hay fechas ni momentos, nada estipulado, obviamente, pues son sorpresas, pero se está trabajando muy bien entre la Guardia Urbana, la Policía Local y Gendarmería también por su cuenta. ¿El eje urbano, digo, en las rutas también? Sí. Eje urbano principalmente, se está trabajando mucho en el uso del casco, eso es algo que, fundamental. Y que la gente ande con la documentación que se necesita para circular. Hay sanciones, ¿no? Sí, hay sanciones, hay multas. Multas que se arreglan acá con nosotros también en la comuna.